continuación, Conciencia Médica. En Diario TV Multimedia. Hola amigos, gracias por acompañarnos aquí en Conciencia Médica. Hoy miércoles 7 de septiembre 2022, ya vamos a hacer un año en el programa dentro de pronto. 14 de septiembre. El 14 de septiembre, día de la Unión de Chiapas a México, que ese es un día oficial, nacional, está en la Constitución, pero nada más poquito lo celebran. Yo creo que ni los chiapanecos lo celebramos, ¿verdad? No hay mucho que celebrar. Somos el último estado, somos el estado más pobre. O sea, que no tenemos mucho que celebrar. Pero bueno, hoy tenemos un tema muy importante. Ya hasta me enojé de pensar nada más de que somos el estado más pobre del país. Qué vergüenza me da, la verdad, como chiapaneco. Se reportan nada más 27 casos de COVID, que bueno, casi ya no hay. También no se han escuchado muchas defunciones. Y dentro de tres miércoles vamos a hablar de la viruela del mono. Pues yo soy el doctor Jorge Luis Cisneros Encalada, médico nuclear de la clínica Numedix, y hoy vamos a tener un tema muy importante para todos. Háblele a todos los jóvenes, a todos en la casa, a toda la familia, porque el tema está muy bueno, muy importante, muy interesante, mucha información, deportivo, y eso lo va a presentar ahora el doctor Humberto Hernández. Buenas tardes, Humberto. Buenas tardes, Jorge. Humberto Hernández Rojas, de Clínica Maternidad Santa Cecilia. Hoy 7 de septiembre. Ya es que como te enojaste, yo también ya me enojé. Sí, wow. Pues tenemos un invitadazo de honor, nada menos que el presidente de la H Comisión de Lucha Libre de Tuxtla Gutiérrez, el señor Juan Cebadúa Martínez, que lo presentamos orgullosamente porque ya son dos periodos que sigue miembro del Comité de la Lucha Libre de Tuxtla Gutiérrez, y que ha apoyado a muchos luchadores sin ninguna, con un afán de lucro. Esa es la parte más importante. La lucha libre fue abandonada durante mucho tiempo y se está levantando, está haciendo auge. La lucha libre se inició en México hace muchos años, en 1930, viendo el primer luchador americano a presentarse a sus funciones. Posteriormente empezaron las luchas con máscara, los famosos rudos, los famosos técnicos que hacían las funciones de gala en la Ciudad de México, en el Coliseo, en el otro, ¿cómo se llama? La Arena México. La Arena México. Y se hizo famoso el Santo, Huracán Ramírez, Blue Demon, Tinieblas, Tinieblas, Huracán Ramírez y el Boris Karloff, algo así. Ah, Karloff Lagarde. La lucha hace muchos años inició en el siglo XIX. Hacía funciones en los circos, demostrando a la gente que era una técnica de lucha de cuerpo a cuerpo, que era más el poder del cuerpo y la sensación de dominar al otro contrincante. Posteriormente se fue haciendo con técnicas aeróbicas. Pero ya no me pongo más adelante,
vamos a cederle la palabra a nuestro queridísimo invitado. Sí, muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por la invitación, doctores. Bienvenido. Es un placer para mí que nos abran la puerta. Y nosotros, pues, hemos empezado desde abajo. La lucha libre, cuando nosotros retomamos la comisión de lucha libre, estaba muy bajo nivel, no había mucha, no habían eventos casi de lucha libre. Llegamos nosotros a formar parte de la comisión de lucha libre y fuimos, fuimos levantando esto de la lucha libre en Tuxtla Gutiérrez. Hasta el momento se ha llegado a muy buen nivel, tanto en el estado, o sea, todo el estado de Chiapas. Se ve el nivel que está subiendo la lucha libre en Chiapas. Eso es magnífico, ¿no? Porque es importantísimo que el deporte fomente a la juventud para quitarnos y aislarnos de todos los vicios que nos están adueñando a la parte de la adolescencia, principalmente entre los 14 años, las drogas, el alcoholismo. Eso es muy bueno. Hay diferentes lugares donde se puede ir a entrenar. Así es. Mire, ahorita tenemos por ejemplo, en Ergin tenemos horarios ahí que están dando clases los sinodales, los maestros, en el Deportivo Roma. También tenemos otro gimnasio allá por la colonia La Salle. O sea, son varios lugares que se están aperturando. Gracias a los compañeros que pues, logran obtener su ring, tienen su ring y están poniendo sus gimnasios. Pequeños, pero están empezando. Y ahí eso les está invitando a los jóvenes, a las damas, todos los que quieran entrenar la lucha libre, pues están abiertos a todo. Después de los 6 años, 7 años, ya pueden iniciar el entrenamiento. Sí, la lucha libre es, pues, como todos los deportes, ¿no? Y como bien decía el doctor Hernández, que los deportes nos alejan de los vicios, ¿no? Y nos ocupa. Y también la lucha libre es una disciplina, ¿verdad?, que nos da obviamente elasticidad a los jóvenes, nuestro cuerpo nos da energía, tiene algunos reglamentos, pero me gustaría que nos platique, para los que desconocemos de la lucha libre, del reglamento y primero, ¿desde qué edad se puede practicar lucha libre? ¿Y cuáles son los reglamentos para que uno, porque también hay lesiones, porque se ve muy, muy agresivo, ¿no? Así es. Pero sabiendo la técnica, pues creo que eso reduce mucho las lesiones. ¿Cuáles son los reglamentos y desde cuándo se puede empezar a practicar la lucha libre? Como le decía ahorita, a partir de los 7, 8 años ya pueden iniciar tanto niños, niñas, de todas las edades pueden empezar. Ya hay unas personas que ya están de una edad de más de 40, 30, 40, 50 años y están entrenando lucha libre. Sí. Nosotros prácticamente tenemos reglamentos, pero son en general, ¿sí? O sea, un reglamento que tenemos registrado ante municipio que ya pronto lo vamos a actualizar porque hay unos artículos que no están dentro de, o sea, de lo que es la lucha libre, ¿no? Uh-huh. Y otros que tenemos también que vamos a implementar nuevos, ¿sí? Nosotros lo que le decimos a los luchadores ya profesionales que tienen que estar en el gimnasio, ¿sí? Tienen que estar a raíz de 2-3 horas diarias y en su defecto si no pudieran llegar diario, pues una o dos veces por semana para que estén preparados y en las condiciones para que puedan subir a un cuadrilátero a dar el espectáculo. Porque la lucha libre se ha convertido en una profesión. Así es. Hay personas que viven de ella, ¿no? De luchadores, como vemos en la televisión, en el cine. Grandes luchadores, no solamente en México, en todo el mundo, en Japón, Estados Unidos, Australia, también son países que tienen mucho auge, ¿no? La lucha libre. Pero ahí ya cuando vemos luchar dos personas que dicen lucharán de 2-3 caídas. De 2-3 caídas. ¿Verdad? Pero ¿cómo sé cuándo va ganando uno, cuándo gana el otro, cuando el referee les golpea 3 veces, no sé? Sí, las caídas se ganan ya sea en espaldas planas, cuando le ponen una llave al contrincante ya se rinde, o cuando hacen los vuelos y el refere tiene que contar 20 segundos, el que suba primero es el que gana,
¿sí? Son los tres. Son 20 segundos, no son 10 segundos. Ah, perdón, 20 segundos. ¿Sí? 20 segundos. Son 20 segundos que cuenta el refere para que puedan subir los rivales. ¿Sí? Y ahí también cuando la descalificación es que le quitan la máscara o que le hacen un golpe prohibido, un foul, uh-huh. Eso también cuenta de, o sea, la descalificación. Porque arriba del ring, me imagino, perdón, imagino que al estar luchando, ¿no? Pues como todos los deportes, el calor va llegando y llega uno a enojarse, ¿no? Se va calentando uno. Se calientan los ánimos. Sí, se puede llegar sí, se pasa. Sí, ha pasado que, bueno, arriba como todos, ¿no? Abajo somos grandes amigos, pero allá arriba ya se ve el profesionalismo. Se pueden calentar los ánimos allá arriba que llegar a agarrarse, así que fuera de lo normal, ¿no? Los golpes ya. Llegar a golpes, ya agarrarse, pues persona a persona, pero ya ahí abajo, ya todo tranquilo, pasa nada. Todo el mundo dice: la lucha libre es circo, maroma y teatro, ¿no? Pero lo ven de ese lado, pero no ven el lado en que el luchador, para que suba a ese ring, ese luchador profesional que suba a esos 6 metros cuadrados, tiene que pasar un promedio de cuánto tiempo entrenando en gimnasio y con compañeros arriba del cuadrilátero, del pancracio, como le llaman también. ¿Qué tiempo es? Mire, en el gimnasio es más o menos 3 años de entrenamiento, ¿sí? Depende de las aptitudes de los muchachos también, porque hay unos que tienen un año, año y medio, y ya saben hacer, o sea, todo lo que corresponde a la lucha libre, ¿no? Ya depende de la aptitud de cada elemento y las ganas que le eche. Y claro, antes para subir a un cuadrilátero tienen que presentar un examen profesional con nuestros sinodales que tenemos nosotros en la lucha libre. Pero cuando, por ejemplo, están entrenando, ¿pueden haber lesiones? Sí, sí. Lo digo para que lo escuchen los papás. Así es. Y lo ponen a sus hijos a boxear y a agarrarse a patadas para que demuestren que tienen mucho valor y que son muy machos. Sí, mire. Los luchadores que están entrenando diario, tienen lesiones, que de menos nuestros hijos, claro, que los obligamos a que nunca han hecho un ejercicio y lo suben a... Por ejemplo, hay una función hoy, termina la función a las 10, 11 de la noche y todo el muchachitero se sube a rina y se están aventando. ¿Eso no lo deberían de tener prohibido ustedes? Mire, nosotros lo prohibimos, pero ahora sí que ya es la conciencia de cada padre, ¿no? Porque hemos llegado a colonias, a municipios, y lo primero que hacen los niñitos es subirse. Claro, no saben ellos qué grado de peligrosidad puede haber. Pero le digo, en luchadores ya profesionales, o sea, o los que están entrenando, sufren lesiones entrenando, ¿sí? Ahora, los compañeros que ya suben a un nivel profesional arriba del ring, también se lesionan. Hemos tenido lesiones fuertes en la lucha libre aquí en Tuxtla Gutiérrez. Pero lesiones puede haber en cualquier deporte, ¿no? El box, fútbol americano, que Tuxtla hay muchos equipos. Pero, por ejemplo, en la función que hubo el sábado, hubo un lesionado, creo que hasta fue a parar a la Cruz Roja porque hubo un golpe en la cabeza, ¿no? Y sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Hicieron una salida hacia afuera del ring y cayó, se golpeó la cabeza en la frente. Entonces, nuestros médicos ya ven que son el primer filtro. Ya él determinó que necesitaba ser trasladado a un hospital para que le tomaran radiografía en el cráneo, porque él presumía que podía haber una lesión en el cerebro, en el cráneo, perdón. Sí, que sí. Entonces, pues, se tuvo que mandar. Y eso el público pues ya no lo ve, ¿no? El público sigue gritando que quiere más y más y más, y el lesionado pues se va, desaparece, y la gente no lo llega a saber o no está consciente de lo que está pasando con ese luchador que lo sacó el médico en la camilla. Así es, sí. Muchas veces no se da cuenta, en algunas ocasiones, pues sí, el público se entera, pero en otras no, porque como salimos por la vía de atrás, la más rápida, entonces ahí no se percata la gente del problema que se tuvo en ese momento. Sí.
Nos vamos a ir a un corte, pero antes vamos a dejar una pregunta en el aire para que la conteste nuestro invitado, ahora regresando, es de Carla Cebadúa. Por antes, saludos a nuestro capitán que siempre nos sigue, un gran abrazo a nuestro capitán Miguel Ángel Cano. El 14 te esperamos, Miguel Ángel. Y la pregunta la hace Carla Cebadúa. Saludos, Carla. Dice, ¿existe probabilidad de enfermedad de tanto golpe o caídas? Eso lo va a contestar ahora regresando. Muy buena pregunta, ¿eh? Sí. Buenísima. Regresamos. Regresamos en unos segundos. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la Torre Digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación, y queremos seguir contigo en todos lados. Estamos en Conciencia Médica, para usted que acaba de ingresar a vernos, muchas gracias. Y estamos con el tema de salud y deporte, con Lucha Libre Mexicana.
Esto que estoy diciendo es muy considerado de alto nivel a nivel mundial, Los mejores luchadores que tenemos en el mundo están los de Estados Unidos, de Japón y de México. Pero la mejor lucha considerada es la mexicana, la lucha libre mexicana. ¿Por qué? Porque hubo un enlace de luchadores japoneses con mexicanos que vinieron a dar clases y los mexicanos se fueron a dar clases también allá a Japón. Hubo una mezcla de las dos luchas, por eso nuestra lucha es una de las más espectaculares. Es la aeróbica, las que vuelan, los voladores, creo que le llaman. Aéreos. ¿No? ¿Cómo? Aéreos. Los aéreos, perdón. Y eso que voy todos los sábados a la función. Imagínate que no fueras. Pero estaba la pregunta. Pero ahí va una pregunta de Carla Cebadúa. Es correcto. Desde que si existe probabilidad de enfermedad de tanto golpe o caídas. Sí. Sí. Han habido ya varios compañeros retirados que a raíz de los golpes ya después ya sufren un parálisis en el cuerpo o un problema ya en los cerebros, las rodillas. Todos los que estamos retiraditos ya de la lucha libre traemos problemas, ya traemos ¿cómo se dice la palabrita? Lesiones. Lesiones, pero ya muy atrasadas, que se nos está repercutiendo ya a estas alturas. Entre más años, más pasan los años, más nos caen las lesiones, ¿sí? Sobre todo han de ser las lesiones más comunes, las de columna, de rodillas, ¿no? Que por donde sí, caen hincados. Así es, rodillas, cintura, los hombros. Y yo por lo consiguiente, yo sufro mucho de dolores de cabeza, ¿sí? Había un luchador, Conan, creo que se llamaba, Conan. Ajá. Que en una de las luchas que tuvo, él tuvo una fractura de cervicales y quedó en silla de ruedas paralítico, de los cuatro miembros de una vez, es una cuadriplegia. Y él vive de lo que le ayuda el gobierno, porque al final de cuentas no tienen seguro social, no tienen nada que los cubra. Así una es. Discapacidad tan importante, sí, como es esa. No es Conan, es ¿cómo se llama? El boricua. No, también fue Conan. Pierrot. Pierrot. Sí. Pierrot. Ah. Pierrot, sí, él sí está. Adelante, puede participar, está, claro. Está en silla de ruedas, sí, porque sufrió lesiones ya. Ya venía con las secuelas. De ya las traía. Sí, exactamente. Y sí, el que quedó muerto en la cuerda hace poco. Que Perro Aguayo. El Perro igual Aguayo fue, Junior, ¿no? Sí, fue de las cervicales. Sí, que es el. O sea, prácticamente se desnucó. Ahí quedó muerto. Por eso, como decía, en todos los deportes, y platicábamos fuera del aire, de que todos los deportes, el fútbol americano, que yo lo practiqué prácticamente toda la vida, aquel que no entrena, que deja de ir a hacer todo lo que le dice su entrenador, no se alimenta bien, seguramente se va a lastimar. En el fútbol americano, pues ya ven que está prohibido. Antes se decía el cascazo de pijo de frente, todos lo hacíamos. Después se prohibió porque había problemas a la larga, como estás comentando, de que hay problemas cerebrales ya cuando está uno viejón, ¿verdad? Y se prohibió. De hecho, hay una película del fútbol americano. Bueno que se acordó que tenía que venir al programa. Sí, se acordó. Por eso ahora nada más dice que hay que meter las manos, ya no tanto la cabeza, y es foul. Igual en la lucha libre, ¿no? Las reglas van cambiando, van evolucionando, ¿verdad? Así es, sí. Pero sí, aparte de subirse al cuadrilátero, ¿tienen que ir a un gimnasio a levantar pesas para hacer músculos? ¿O ahí mismo, dentro del cuadrilátero, del proceso, cómo es? En el proceso de entrenamiento, pueden marcar su cuerpo entrenando lucha libre. Y hay muchos compañeros que hacen, un día van a entrenar lucha libre y otro día se van al gimnasio para, ¿cómo se dice? Para ponerse... Elásticos. Elástico no, porque los que hacen muchas pesas los entiesa, los engarrota, ¿sí? Uh-huh. Entonces debe de ser un peso moderado para que vayan marcando sus cuerpos, nada más. Y el entrenamiento, lo que es la lucha libre, es lo que deben de mantener siempre. ¿Cómo le hace un luchador mexicano que mide lo por muy alto 1.75, por muy alto, o 1.80, cuando va a luchar con esos monstruos de allá de Estados Unidos que miden 2 metros, 2.10 centímetros y con una corpulencia de más de 200 kilos?
¿Con puro, ¿cómo? ¿Aéreo? ¿Con puro aéreo los logran ganar? No, también tienen que, más que nada ahí es ¿cómo se le podría decir? Colmillo. La técnica. La técnica que traigan, ¿sí? O nosotros, los luchadores mexicanos, les puedo asegurar y decir que llegan a Estados Unidos y son los mejores, ¿sí? Tenemos un muy, muy buen nivel en todo lo que es la República Mexicana de luchadores, ¿sí? Así. Tenemos también aquí un mensaje de Cuecabe Cebadúa. Los luchadores nos divierten mucho sin pensarlo mucho que ellos se arriesgan un deporte muy bonito, pues es de alto impacto. Felicidades al señor Cebadúa, presidente de la Comisión de Lucha. Un abrazo. Gracias. Así, pues sí, es un deporte, como platicamos también, pues de alto impacto. Así es. Que no está catalogado, como decíamos, en artes marciales, tampoco como box. Es un deporte único, ¿verdad? Pues mixto. Por eso son las fusiones que hubo de la lucha olímpica con los entrenadores de Japón, que ellos más practican las artes marciales. Entonces, por eso de ahí sale que tiran patadas voladoras, hacen exhibición, brincan en las cuerdas, caminan en las cuerdas, vuelan, dan el giro mortal, creo que se llama, ¿no? Cuando dan la vuelta y caen encima de los otros luchadores que están en el piso. Así es. Sí, aquí en México siempre se ha, en Tuxtla también, cuando la lucha olímpica, la grecorromana y la lucha libre, ¿sí? Es lo que tienen que tener como base los luchadores. La base, sería bueno que ya lo metieran a los deportes olímpicos, ¿no? La olimpiada. Sí. Judo. Que nada más está la grecorromana, pues. Sí, ajá. y la grecorromana y la lucha olímpica son las que... Judo, ¿no? Sí. No, son diferentes. Ajá. Olímpica y grecorromana. Son parecidas, pero son dos estilos diferentes, ¿sí? Que eso, los luchadores en la República Mexicana, esa es su base. La olímpica y la grecorromana. Y la lucha libre, que ya... conforme lo van manejando, sí. Ya se hace espectacular. Así es. Exactamente. Sí, se lo hace con mucho exhibicionismo. Por eso la gente grita, pégale de verdad, pégale de verdad. Pero no sabe que sí le está pegando de verdad. Lo que pasa es que el cuerpo ya está entrenado a recibir tanto golpe. Hay forma de hacerlo, ¿no? ¿Eh? Así es. Como también sabe cómo recibirlo. Como tú, que ya estás acostumbrado a que te pegan y te pegan. Mi esposa me está de bajada. ¿No será que nos está viendo ahorita en la tele? No creo. Ya veré cuando regrese. Pero sí, le digo, o sea, todo lo que es la lucha libre debe ser mucho gimnasio, mucho entrenamiento, lo que es lucha libre, para evitar lesiones y para que sean mejores los muchachos y las muchachas. Sí, porque aquí ya tenemos la equidad de género. Nosotros ya tenemos varias damitas ahí que son luchadoras profesionales. Se les acaba de dar licencia a dos, a varias. Ahorita tenemos a un total de 6 luchadores, 6 luchadoras profesionales. Mujeres. Bien, mujeres. Interesante. Mujeres. La vez pasada hicimos una entrevista por lo del box, salud y deporte en el box, y le hice la misma pregunta que le voy a hacer a él. ¿Cómo hacerle para proteger los senos de la luchadora? Porque es la parte más delicada de ellas. ¿O no se lo protegen? Pues usan un top especial, normal, ¿sí? Y pues casi son puntos vulnerables que no se deben de tocar entre ellas. ¿Por qué? Porque ya ve que un golpe, después ya ve que tienen los tumorcitos o algo y todo, ¿sí? Exactamente, por eso son, también tiene sus reglas ellas para poder hacer... Y hablando de reglas, por ejemplo, es el técnico, está el rudo. ¿Por qué, como decimos, el referee o el árbitro, mientras el rudo está golpeándolo, lo está fabuleando al técnico, se hace que no ve y la gente le grita y le grita que lo están fabuleando al otro? ¿Por qué esa situación así es parte del espectáculo? Sí, mire, eso ya es parte del espectáculo, ¿no? Y los rudos, pues ahora sí que como son los cochinos, los mañosos,
tienen artimañas para poder convencer al refere que no se dé cuenta o lo entretienen mientras el otro está haciendo sus cosas, ¿no? Y el técnico demuestra su capacidad sin arriba del link. Sin estar haciendo tramposadas, pero el técnico siempre sale adelante, en algunas ocasiones. En algunas. Sí. Este que te cuentan uno, dos, tres segundos. Es cuando tienen a uno en espalda plana. O sea, que están los dos hombros pegados a la lona. A la lona, así es. ¿Y si está abajo? ¿Que anda dándole vuelta al ring? 20 segundos. Son 20, 20 segundos, segundos que ¿no? se cuentan, así sí. es. Que van las llaves. Otro, y arriba rinde. Una llave o sea, que de rendición. Yo estoy abajo, le estoy dando vueltas al ring. Ya van, son 20 segundos, van en el número 15. ¿Me puedo subir al ring y volver a bajar? Así es, sí. Y vuelve a empezar la cuenta. ¿Va a empezar la cuenta? Empieza la cuenta nuevamente. Y vamos a seguir. Ahorita hay una pregunta también y la hacemos ahorita regresando después de este corte. Este pequeño corte. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Un programa versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto, en punto de las 6 de la tarde, a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por Azteca 1. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la Torre Digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Gracias por continuar con nosotros. Tema importante de salud, deporte, de lucha libre. Si nos están viendo, también tenemos una pregunta para hacer, pero antes ahí teníamos un comercial de parte de nosotros de FEACOMECH, de la Federación de Colegios Médicos del Estado de Chiapas, que vamos a hacer el primer simposio, avances recientes en el diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama. Coméntenlo con su familia, se va a entrar por Zoom. Ahorita va a aparecer ahí y lo comparten, ahí va a aparecer un QR, se llama, con su celular, ahí está. Lo guardan, lo comparten y ahí están los códigos del Zoom. Es gratuito, va a ser impartido en la Universidad Autónoma de Chiapas este sábado de 9 a 1 de la tarde. Están bien, cordialmente invitados, ¿no? Porque toda la población abierta. Y los médicos, sobre todo. Aunque no sea médico, puede ir. Claro, puede entrar por Zoom y hacer las preguntas. Sobre todo las mujeres, porque es sobre la actualidad del cáncer de mama.
Sí, lo más avanzado y todo lo que podemos hacer aquí en Chiapas. Y regresando al tema, tenemos una pregunta. Primero, saludos de Leonardo Hernández Náfate. Dice, felicito al presidente de la Comisión de Lucha de Luchas. En el deporte de lucha, antes de pelear, ¿hay algún suplemento o en la resistencia de tanto entrenamiento? Esa es una pregunta que le hace Leonardo Hernández y otra, Carla Cebadúa. ¿Cuánto dura la licencia de un luchador? La licencia tiene una vigencia de un año, pero obteniendo la licencia la pueden tener toda su... O sea, dándosele desde que se pasan su examen profesional, uh-huh. Ellos ya les pertenece la licencia. Entonces, cada año hay que estarla actualizando. Sí, nada más. ¿Y es válida en todo el país? En toda la República. La de Tuxtla Gutiérrez es válida en toda la República Mexicana. Ah, qué bien. O sea, que es ampliamente reconocida la comisión. Así ¿no? es. Sí. Pero esa fue una buena pregunta. Yo tengo mi licencia, pero ¿cada cuándo tengo que presentar otra vez examen? ¿O ya no presento examen? Ya no presento examen. ¿Ya no? Nada más manteniendo una renovación. Una renovación cada año. Cada año. Sí, la licencia. O sea, ¿me la vuelven a sellar? Exactamente. ¿Y tengo que estar activo en la lucha profesional o nada más tengo mi licencia aunque yo no vaya a eventos? Hay muchos compañeros que así la tienen, nada más quieren tener su licencia. Ya fueron luchadores ellos, o sea, ahorita no están activos. Han participado, no están activos, pero están en el gimnasio. Y tienen su licencia profesional. ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, aquí dice este amigo Leonardo Hernández Náfate, si en el deporte de lucha antes de pelear hay algún suplemento o es la resistencia de tanto entrenamiento. Es la resistencia del entrenamiento, sí. ¿Verdad? Sin duda. Sin duda. Sí, hay que tener mucho cuidado porque en todos los deportes, así como en el gimnasio y en la lucha libre, luego les dicen para ponerse más fuertes supuestamente. Van al gimnasio. No, que se pongan estrógenos o anabólicos, sí. ¿No? Sí. O testosterona, cosas de ese tipo, realmente no se la ponga, no sirve de nada. Y nada más va a perjudicar su salud. Lo mejor es comer sano, bien, con un nutriólogo. Ahí mismo en la lucha libre le pueden orientar con un buen nutriólogo que les haga su balance de alimentos, de electrolitos. Y no necesita más, porque mientras esté uno... Vitaminas, el gimnasio, la actividad... Sí, pero dijiste algo muy bueno, que se pueden inyectar hormonas. Y a mí me llamó la atención porque se comentó las hormonas de estrógeno. El estrógeno es para las damas, ¿no? Sí, pero... Pero tenemos los luchadores, ¿cómo le llaman esos luchadores que son, que hacen el papel como si fueran, homosexuales? Ah, los exóticos. Los exóticos. Sí. Sí, tenemos luchadores exóticos. ¿Pero es nada más para el momento de la función o en verdad sí hay algunos que son homosexuales? Hay unos que son homosexuales, ¿sí? Son homosexuales y otros que nada más son exóticos, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Sí sabías de eso, ¿no? Como tú sabrás, Humberto. Ah, sí, comprendo yo todo. Hay de todo en todos los deportes, ¿no? Sí. Sí, o sea, no es nada malo, ¿no? Pero lo que yo voy, que es un espectáculo maravilloso, no sé si lo has visto. Sí, claro, claro. Soy fanático de Blue Demon desde niño, pero ahora está el hijo, ¿no? Porque ya... Y eso que dijiste es muy importante, porque vienen arrastrando Blue Demon hijo, el hijo de Blue Demon Junior. ¿Cuál es la diferencia entre un junior? Porque al final le cuentas un hijo también, ¿no? O es nada más... El hijo de Blue Demon. O de repente dicen Pantera Junior. Porque aquí tenemos un Junior. Acá está, ya estamos esperando que baje su avión. Sí, mire, son dos cosas iguales. Nada más que acá la diferencia es de que si yo tengo mis dos hijos, a uno va a ser el hijo del mexicano y el mexicano Junior. Que por ahí se podía manejar, ¿sí? En el tiempo que luchabas, Juan, ¿ese era el nombre? ¿El sí. mexicano? Sí, mira, yo llevábamos tuve... máscara. Tuve, antes del mexicano tuve dos nombres. Yo inicié como Venganza Blanca, con máscara. De ahí, don Raquel Cutiño, que paz descanse, forma la tercia de los Turipaches. Fuimos tres Turipaches,
que al final de cuenta me vine quedando yo únicamente con el nombre del Turipache. ¿Era máscara? Era máscara, toda completa. ¿Y cómo era la máscara? ¿Perdón? ¿Cómo era la máscara? Era toda verde, pero no era máscara aparte, era completo. Sí, completamente. Y ya ahí pierdo la máscara con el Capitán Furia, ¿no? Creo que fue un 16 de septiembre. Ya, con promociones más. Shocker. Sí, con promociones Shocker. Llenamos la arena, puros locales. Y pierdo la máscara como Turipache. Y el mismo de promociones Shocker, que es José Luis Morales de la Rosa, es un compañero, es compañero luchador y todo. Él me da el nombre de El Mexicano, me ponen, no creo que fue en Comitán. Sí, porque no sé qué problemas hay con el nombre, entonces me puso El Mexicano y ya llegué, fui a luchar como El Mexicano. Y de ahí agarré el nombre y ya no lo solté. ¿Y cuántos años estuviste luchando? Luché 33 años como luchador profesional. ¿Como El Mexicano? Pues, con los tres nombres. Con los tres nombres, sí, fueron. Sí. Al final, como El Mexicano. Como El Mexicano. ¿Y te retiraste como...? Como Mexicano, sí, ya más reconocido porque... luché en toda la República Mexicana. Bueno, no, perdón, en el sureste de la República. Ah, bien. De Oaxaca, Veracruz, Villahermosa, Ciudad del Carmen, Campeche y Mérida y Cancún. Ah, bien. Sí, todo por ahí estuvimos luchando. Y no tiene ni una lesión grave, eso es lo importante, ¿no? No tan grave, pero de las rodillas, sí. Por eso bajando el peso, compa. Sí. Sí. Nada, el otro día tuvimos aquí un amigo que nos habló del problema de las rodillas. Pero ese es el detalle de la gente que va al gimnasio, que levanta pesas y lo deja de hacer, se engorda. Sí. Así es. Siguen comiendo igual. Sí, exactamente. Siguen comiendo igual. O como hizo la pregunta, los suplementos alimenticios, si hay unos más importantes que otros. Puede ser que sí, porque todo deportista tiene... Por ejemplo, Yo tengo un amigo que se consume 10 huevos diarios. Caray. ¿Sí? Colesterol. Pero porque dice que eso le dijeron en el gimnasio. No, pues está mal, debe de asesorarse. Y tenemos dos preguntas. Una de Luis Enrique, que pregunta, ¿y cuál es el momento adecuado para el retiro para no verse mal arriba del ring? Esa es una. Y la otra es, Aldair Tobilla pregunta, que le pregunta al presidente de la comisión, ¿cuál es la llave Skrull Bolt? ¿Qué está en inglés? No, dile no que sé. Es el de ayer, todavía ya sé que me quiere balconear. No, quiero felicitarlo, Aldair Tobilla, de Tuxtla Gutiérrez, gracias a una empresa, lo llevaron a la Arena López Mateo junto con Príncipe Soque y Mursi Junior, y dieron un super luchón. Dejaron a Chiapas muy, muy hasta arriba. Sí, pues vieron en la Ciudad de México que hay nivel en Tuxtla Gutiérrez. Qué bueno. Es uno de los mejores, Aldair Tobilla. Sí. Ah, pues saludos y gracias por seguirnos y vernos. Y comparte el programa a todos los familiares porque esto siempre deja algo de enseñanza a todos los que nos ven. ¿Verdad? Y el momento adecuado para el retiro, para no verse mal arriba del ring. Yo me retiré a los 45 años de edad, por lo mismo, porque quería retirarme bien, como estaba, y no ahora sí que, ya hay algunos compañeros que están algo altito de edad, y ahí siguen, pero, bueno, ya es de cada quien, ¿no? Claro. Ya es de cada quien, ¿no? Pero sí, mi idea fue retirarme a esa edad, bien y todo. El Santo cuando murió tenía 66 años de edad y seguía luchando. Así es. La Parca ahora que murió, tiene como unos 2 años que murió la Parca, ¿no? 50 y... No, ya tenía arriba de los 60 años. No. Tenía 52, 53 años, sí, por ahí es más o menos. Pero hay muchos que tienen 60, siguen luchando porque se están... Ah, porque se mantienen, bien. Sí, pero algunos. Bien. Y hay otros que la verdad ya... Ya no deberían andar en esto de la lucha libre, pero le digo, respetamos su... Pues extrañan los trancazos, a lo mejor sí, su esposa, ¿verdad? No les da lo suficiente. Es tienen que eso buscar, le hace falta, ¿no? Hay que buscar el ring. No. ¿Puedo decir esto tantito? Sí. Bueno, antesito de que me hagan, manden otro corte, quiero invitarlos
a la carrera Tuxtlán, que va a ser el domingo 11 de septiembre a las 8 de la mañana. Y desde el día viernes 9 tenemos nuestras clínicas de 5 a... el día viernes 9 de septiembre de 5 a 7 de la tarde va a estar dando su clínica el Super Chavo. El día 10, de 10 a 12, el Impostor, de 12 a 2, Murci Junior, de 4 a 6, Vértigo, y de 6 a 8, Atenea. Esto será el sábado 10, y claro, terminando la carrera Tuxtlán, ahí está, van a haber dos luchas de exhibición, y dos luchas profesionales. ¿Es ese sábado? ¿Dónde? Es este. ¿Dónde? Cañahueca. Cañahueca. En los domos que están ahí. Ya dijo, a las 10. A sí, partir. Que vuelvo a repetir. Bueno, le digo, el día viernes 9 va a haber una clínica de 5 a 7 con el Super Chavo. El día domingo, digo, perdón, el día sábado 10, el Impostor, de 10 de la mañana a 12 del día. El mismo día, de 12 a 2, estará el Murci Junior. De 4 a 6 estará el amigo, el compañero Vértigo. De 6 a 8 estará Atenea. Todos pues ya lo escucharon, guarde esto y compártelo y dígale a sus hijos que vayan, que no se lo pierdan, que es muy divertido y van a aprender bastante. La Así lucha, es, ¿verdad? Y más pues, que nada, terminando la carrera, la lucha libre. Los pues, invitamos en Cañahueca, domingo 11 de septiembre. El tiempo está pasando. En los siguientes 15 minutos traemos un testimonio de Jaguar Negro Junior de una lesión que tuvo. Saludos, ya vi a mi mamá y que nos está viendo. Saludos, mamá. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas, con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, al terminar Javier Alatorre, por Azteca 1. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. Más gas, siempre seguro y a tiempo.
Y estamos en Conciencia Médica y en Salud y Deporte. Continuamos con Lucha Libre. Y ya le agradecemos la presencia a nuestro querido presidente de la Comisión de Lucha Libre, Juan Manuel Cebadúa Martínez. Pero tenemos la presencia del luchador Jaguar Junior, que nos viene a platicar como testimonio de una lesión que tuvo en el cuello. Jaguar Negro, actualmente él se dedica a la lucha aérea y es considerado el nuevo rey del aire aquí en el estado de Chiapas. Ahí estamos viendo una imagen y precisamente esa fue donde le ocasionó la lesión. Empezó a entrenar a los 14 años de edad, obtuvo su licencia a los 15 años y actualmente tiene 19 años de edad. Jaguar Junior, bienvenido, el programa es tuyo. Tienes exactamente 10 minutos para platicarnos toda tu lesión. No, gracias por la invitación. Así que desde el principio. Pues fíjese, como usted lo dice, ¿no? Soy un luchador que se dedica a lo aéreo. Me gusta volar, trabajar con las cuerdas, caerle al rival encima. Pero pues en una de esas tuve un fallo, ¿no? En vez de caerle al rival, pasé por encima del rival y me fui de cabeza con el piso. ¿Calculaste mal? Sí, calculé mal y a la hora de caer, caí pues exactamente de cabeza en el piso, entre las sillas y todo el público. Y pues tuve una lesión, tuve inflamación en el cerebro y tuve una lesión en el cuello. Tuve que tener collarín por un mes, todo un mes completo. Uh-huh. Aparte, pues no poder entrenar, no poder tener ningún tipo de actividad física. Mucho reposo. Mucho reposo, pues la inflamación en el cerebro también me dijeron que pues es muy riesgosa, ¿no? No se puede tomar a la ligera ese tipo de lesiones. Y pues hace poco igual fue mi regreso. Porque, ahí está donde vas de cabeza, ¿no? No, esa es otra ocasión, fue la que pasó. Los entrenamientos practicas estas caídas, ¿verdad? Siempre sí, constantemente. También como luchador uno tiene que entrenar el cuello. Es muy importante entrenar el cuello. Hay distintos ejercicios para entrenar el cuello que al luchador lo hace más resistente. Eso también me apoyó mucho, que mi cuello aguantara más la caída. ¿No hubo fractura? No hubo ninguna fractura. Pero me dicen que cualquier otra persona sí hasta pudo haber quedado muerta en esa, sí, en claro, esa acción. Sí, o sea, son las cervicales. Sí, ¿no? Claro. Pero gracias al entrenamiento es que tu cuello digamos, está acostumbrado a los golpes, un ejemplo, ¿no? Sí, claro que sí. Pues se entrena cuello 1, 2, hasta 3 veces por semana, ya que pues es, las caídas son las que, son las, el cuello es el que más recibe, ¿no? En esas ocasiones. Los sillazos, vayamos a otro tipo de lucha extrema, se utilizan la silla, como lo decimos, Vértigo y Argen han utilizado mucho en su rivalidad. Las sillas, mesas, sí, distintos objetos, hasta la muralla que hay en el Deportivo Roma se utiliza. Y pues el que recibe todo el impacto a veces es el cuello. Me llama la atención de que hay muchas personas que después de un golpe, un susto de este tipo, pues ya se retiran y tú regresaste. Acaba de luchar el sábado. ¿De cuánto tiempo estuviste? Aproximadamente 3-4 meses. Bueno, mira, aún así regresaste, ¿no? Sí. ¿Te apasiona la lucha libre? Sí, es lo que creo que todo luchador te podrá decir, que lo que nos apasiona estar arriba del ring es el sentimiento, es ver al público, gritar tu nombre o que vayan en contra de ti, ¿no? Ese sentimiento, la adrenalina, ¿no? ¿Tú eres técnico o eres rudo? Soy técnico. ¿Técnico? Sí. Bueno, no te tiran tanto como a los rudos. No tanto, sí. A mí me gusta que el público me apoye. Ah, pues sí. Y dijiste algo muy importante, ser técnico y el rudo te agarra sillazos. ¿Te han provocado alguna lesión, alguna rajada de cabeza, como decíamos acá en Tuzla? Sí, sí. Ya me tocó. Y lo peor que fue mi papá, fíjate. Como decimos, arriba del ring, no existe amigo, familia, tío, tía, primo, ¿Fue no. tu papá el que te rajó la cabeza? Sí. Lo hubieras esperado sillazo. En la calle. En la casa lo esperé. No, pero ya... Como él no quería que fuera luchador, me dio como quiso darme, ¿no? Con tal de que no fuera. Pero pues ya ahorita ya me toca a mí, ¿no? Ya hay más experiencia. Ahora te toca a ti darle a él. Se ha acordado de alguna travesura, por eso. Yo creo, tómala, ¿no? Me dio el sillazo, me rompió mi máscara. Fue una lucha en jaula. ¿Ah, sí? Sí, nos tocó en la aquí misma se acostumbra jaula. A la lucha en jaula aquí en Tuzla? Es en todo México, fíjese. Hasta ahorita en el extranjero.
son más utilizadas para luchas de apuesta. Justamente este sábado va a haber una lucha, no, el 25 de septiembre va a haber una lucha de jaula. En jaula, dos luchas en jaula. Danos dos pases, ¿no? ¿Dónde es una lucha en jaula aquí en Tuxtla? En el Deportivo Roma, que se encuentra en la novena poniente y tercera norte, me parece. Tercera norte. Novena poniente. ¿Y así tiene algún letrero el lugar? Sí, Deportivo Roma. Ah, en el Deportivo Roma. Ahí está. Deportivo Roma, sí. A Sierra. Ahí lo van a hacer en jaula, va a estar muy bueno, ¿eh? Sí, va a caer una máscara y va a caer una cabellera. Ah, pues hay que ir, ¿eh? Pues sí, pongan, noten. Sí. Va a estar muy bueno, a mí me gusta también. Y ahorita que dijiste máscara, ese es lo que le da la mística a la lucha, ¿no? De que todo el mundo grita, quítenle la máscara, porque lo quieren conocer. Y eso va haciendo que el personaje, por ejemplo, Jaguar Negro Junior, y todo el mundo grita, ¡ah, es el técnico, es el héroe de la función! Mencionaste a tu papá, y yo estuve como médico de la comisión, y esa vez... No me acuerdo por qué yo le dije que no subiera. Y me dice, no, dice, yo voy a subir. Perfecto. Sube y con la tercera, donde se iba, ¿cómo se llama cuando se avientan en las cuerdas? Cuando se impulsan en las cuerdas. Nosotros le decimos cuerdear. Pues bueno, cuando cuerdear. Está cuerdeando él, el otro luchador le pone una zancadilla. Y donde viene rebotando la cuerda, a tu papá le dio el cuerdazo en la nariz. Sí, sí. Esto fue hace como año y medio, más o menos. Sí, fue antes, ¿no?, de pandemia. Baja, entra ahí a los vestidores, dice, me salaron la lucha. Yo me fui a esconder atrás del comisionado, porque dije, yo no me vaya a te pegar. Va a agarrar viene, viene caliente ahorita, no me vaya a pegar, ¿no? Sí, como estamos expuestos a cualquier tipo, sí, de lesiones, hasta en el ejercicio más sencillo que llega a ser un luchador, como lo puede ser una rodada, puede existir una lesión. Ahora, cuerdeando, que pues mucha gente piensa que las cuerdas son lazos nada más. No. Pero no. Están pesadas, son duras, ¿no? Son duras, son es acero que está tensado. Aparte, en el Deportivo Roma está tensado con la estructura que hay con la que está hecho el Deportivo Roma. Así es que estás chocando casi casi con una pared. Ahora, que una pared te llegue todavía con más fuerza en la nariz. Claro. Pues sí, llegó a... Empezaste a los 14, a los 15 te dan tu licencia, 19 tienes ahorita. ¿Qué les puedes decir a los niños o a los adolescentes para que nos sigan? Porque pues ya nos quedan unos cuantos minutos y queremos que tú des consejos a precisamente a la gente que nos está viendo. A los jóvenes como tú, que empezaste a los 14 años. Sí, claro, yo empecé desde niño. Con mi papá subía como mascota, empecé desde niño. Me apasionó este deporte, es un deporte muy bonito. Que te pidan una foto, que griten tu nombre, es un deporte muy espectacular. Les invito a todos los niños, y no solo niños, también adultos que quieran llegar a entrenar. Puede entrenar cualquier tipo de persona, ya lo dijeron, hombres, mujeres, ya cualquier tipo de género en este momento. Y pues que se preparen si van a llegar a ser luchadores, que entrenen constantemente. No es un deporte sencillo. Tiene distintas disciplinas, como ya lo dijeron, aparte de ser un deporte espectáculo, ¿no? Porque, pues, las bases es de la lona. Ya tú vas perfeccionando tus técnicas con tus vuelos, las cuerdas, y que se den cita, ya lo dijeron, hay distintos gimnasios, el Deportivo Roma, Energy, lleguen, es un deporte muy bonito, participen este sábado, viernes y sábado, que van a dar clases, son gratuitas, me parece, son totalmente gratuitas, con distintos profesores, profesoras, que vayan a conocer, ¿no?, el ambiente, que vayan a conocer cómo es estar arriba de un ring, cómo son las cuerdas, que vayan a aprender un poquito de lo que el luchador se tiene que preparar para llegar a ser un luchador profesional. Y que se olviden de las drogas y del alcohol. Sí, claro, que se olviden de las drogas. ¿Y tú tomas? No. No tomo, no fumo, ningún tipo de droga. Nada. Qué bueno, te ningún felicito, vicio. De veras. Muchas gracias, sí, ninguno. Qué bueno, pues te felicitamos. Gracias. Y le pedimos de favor a nuestro presidente que se presente acá con nosotros porque... Que se nos haga presente. Todo lo que inicia bien, tiene que terminar bien. Pásale por acá. Aquí nuestro presidente, le entregamos aquí un reconocimiento por su presencia y su tiempo. Gracias, darle el, queridísimo Jaguar Negro. Gracias. Junior. Muchas gracias. Y este es nuestro programa y estamos con ustedes porque nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia y no se pierda ir a aprender, a ver esos talleres viernes y sábado. Viernes y sábado.
Y domingo por la presidencia municipal, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias por estar con nosotros y felicidades. Nos vemos. Mucho gusto, les saludo desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Soy Luz Adriana Hernández y lo invito a ver las noticias más destacadas. Este es el corte informativo. Operadores transportistas de Pemex en Tuxtla Gutiérrez denuncian maltrato laboral, malas condiciones de infraestructura y descuentos constantes en su sueldo por parte de los encargados de la estación de combustible. Padres de familia de la escuela secundaria Ricardo Flores Magón se manifiestan y bloquean el acceso a la colonia San José Terán en Tuxtla Gutiérrez. Denuncian irregularidades en la administración de la directora, por lo que piden su destitución. Personal y padres de familia de la escuela secundaria Bicentenario de Independencia Nacional del municipio de Reforma, Chiapas, exigen la reconstrucción de la escuela dañada por el sismo de hace 5 años. Los partidos políticos PAN y PRD anuncian la suspensión temporal de la alianza con el PRI. Argumentan que la propuesta del tricolor de ampliar las funciones del ejército en materia de seguridad se opone a lo acordado con la coalición. Alito Moreno advierte que por sí solos no pueden ganar. La Organización Panamericana de la Salud alerta que América ya es el epicentro de la viruela del mono, por lo que repartirá 100.000 vacunas en 12 países del continente. Anuncian la carrera Ceramat 2022, que constará de 5 y 1.6 kilómetros, a realizarse el domingo 23 de octubre a las 8 de la mañana. En redes, se derrumbó la estructura de un puente en el Congo justo durante su inauguración. Gracias por haberme acompañado, eso ha sido todo por hoy y quédese con la programación, que ya viene Frank Meneses con Chiapas al cierre.